Entonces, señora, ¿tú vives aquí? Aquí vivo yo, mira, ven. ¿Dónde vives? A ver, vivo yo. Me hago una pared de cartón. Wow, she says that she makes herself a little wall of cardboard every night, and this is where she sleeps. Aquí vives. Aquí pongo mis cajas abiertas, las acomodo, o sea, como esa caja, las acomodo, las pongo como una pila, uh-huh. Entonces las pongo, ¿cómo te dijeron? Las pongo apiladas, las sello con tape, o yures, o cinta canela, y aquí me acuesto yo. ¿Y por qué vives aquí? Porque es mi casa de Perú 124, se cayó el edificio y me quedé sin casa. Y ahorita wow. Andamos en una marcha que se llama la UCD. Andamos en la marcha para que nos den, ya pasamos al Senado, para que nos den la vivienda. Entonces wow. Aquí vivo yo. So she said she lives here because her house actually got brought down during an earthquake. And every night she comes here, she lays out her cardboard with tape. And this is where she calls home. This is where she sleeps, in the middle of this alleyway. ¿Cuántos años tienes aquí durmiendo? Ahorita ya, apenas tengo poquito, pero tuve más años viviendo en Santo Domingo. Wow. Santo Domingo, o sea, para allá atrás. Y otros pocos acá, en esta calle, donde venden quesadillas, flautas, de todo. Ahí he estado. Pues ahorita tengo en la calle 5 años de temblor del 2017. Wow. So she's been, actually, I got my information wrong in the beginning. She's been homeless now for 5 years. She lost her house 5 years ago during the famous earthquakes in Mexico City that took place in 2017. And she's only been here for a few months, but she's been homeless now for 5 years. And she's dealing with the Mexican government to try and get her paperwork back to hopefully get a house again. Wow. Te voy a llevar con mis otros amigos. Sí, pero antes, mira, te puedo dar algo. Ajá. So before we actually go back over there, because there's always a lot of people that, you know, like to look out and want to take advantage of people. Mira, señora Rosita, te quiero dar un regalito. Sí. De 3,000 pesos. Ay, gracias, manito. Pero solo para ti. Sí, gracias. Pero escóndelo para que no quiero nadie que te lo quite. Sí, sí, sí. Sí, porque aquí nomás están viendo a ver qué traes, qué no traes. Sí, pero gracias. Te agradezco mucho porque eras tan amable con nosotros el día anterior. Es que así debe de ser uno, amable con todo el mundo. Exacto. Porque todo el mundo somos hermanos y como dice la Biblia, trata a tu prójimo como a ti mismo. Yo los trato como si fuera mi familia, todos los quiero como si fueran mi familia. Gracias. ¿Y tú tienes tus propios hijos también? Sí, tengo a mi hija que luego al rato va a venir. Que se vino de Baja California por el terremoto, por el ¿cómo se llama? El huracán. El huracán, sí, pegó fuerte. Ajá, entonces se vino para acá ahorita. Wow. Se vino para acá. So she's saying that she does have kids on her own. And I asked her, and I told her that the reason we came back to give her the surprise was because she treated us so good the other day. She was so nice, so friendly, and I wanted to give her a little surprise. Pues voy espero. A meter aquí. Sí, métete, escóndalo. Sí. She's hiding it right now. Porque aquí la gente te lo quitan, ¿verdad? No, sí, luego durmiendo te ¿Y cuánto ganas al día trabajando 70. Aquí? 70 pesos. So she makes 70 pesos a day. So we just gave her 3,000. Wow, pues dame un abrazo. Te quiero mucho. Igualmente. Pero, Cindy, yo te quiero hacer una pregunta. Ajá. ¿Cómo tú haces para mantenerte positiva y con esa buena energía? Es que ¿sabes qué? So Gladys just asked her. En signos. ¿Tú qué signo eres? Leo. ¿Tú qué signo eres? Sagitario. Sagitario. Son muy buena combinación porque Leo y Sagitario son dos de fuego. Y yo soy Acuario, evolución, revolución y transformación.